Muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video random, el cual es un nuevo capítulo de Chantei. Bueno, ¿qué pasó? Ah, me metí a la ciudad. Porque sí. Vamos. Bueno, ahora sí. Muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video random, el cual es un nuevo capítulo de Chantei. Bueno, en el capítulo anterior derrotamos a un boss súper sencillo y llegamos a esta parte de acá de los zombies. Bueno, no de los zombies, de nuevo la caravana, los zombies la encontramos nuevamente. Y encontramos este desierto donde están estos pájaros. Y habíamos sacado la canción de... ¿cómo se llama esto? De la araña. Si no mal me acuerdo, era esto y esto. Sí, estoy bien. Y aquí no me funciona. Tengo que transformarme en monito. Y soy elefante, joder. No me acuerdo de las canciones, pero me están saliendo bien. Ahí están, bien. Vamos bien hasta ahora. ¡Wow! Casi me muero ahí. La salvada del pixel. Ya. Pues pasó para hablar. Ahí estamos. No, ese no era. Era este otro botón. Tengo... ¿cómo se llama esto? Estoy nervioso porque no sé dónde ir. Y están estos bicharracos raros. Creo que es por acá. Por acá arriba, por todos estos lados. No, están estos bichos. Prefiero saltar. Debe haber alguna mejora para el monito, para la araña y todas esas cosas. Deben haber mejoras, yo creo. Joder. ¡Salte! Por favor. Ah, pinche araña. Gracias. Deben haber algunas mejoras, chicos, para los personajes que ya tenemos. Bonito, 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 bonito. No, no alcancé. Ok, que nos transformamos en bonito. Que me encantan las transformaciones de Chantei. Ok, voy a morir. Vamos súper bien. ¡Ah! Casi me llegué a eso. ¡Corre tú! Y tengo un cable aquí que me está molestando, que es el del audífono. Vamos a aprovechar y subir aquí un poquito. ¿Qué hay para acá? Mundo gélido. Exhalante, ¿eh? Ok. Estaba funcionando todo tan bien. Y ahora no quiere. ¿Por qué ahora no quieres? Ahí está. No sé por qué de repente quiere transformarse, de repente no. Se dieron cuenta, en delante nos transformamos en la araña, en el elefante y en el monito sin problema alguno. A ver. Hay una gema. Toda. Una tortuga. Que dispara. Fuego. ¡Es un iglú! Es un iglú, que bonito el. Hay algo acá arriba, debe haber algo. Ok. Vientos. Acá hay algo. Ya, ya sé lo que hay. En algún momento voy a tener que subir, como ahora. Debe haber algo. En uno de estos lados debe haber algo. Joder, un lobo. No. Joder, el lobo, lobo. Ya de noche, ya de nuevo. Joder, este lobo, licántropo del mal. Ok, ahí no hay nada. Tortuga buga. Voy a morir si es que no llego a un lado. No. Bien. Paf, paf, paf. No sé por qué no me recupero todos los corazones.
¿O por qué no tengo más corazones? Que es distinto. Debe ser porque me faltan bichitos, me faltan cosas que comprar. Tendré que un día hacer un capítulo de farmeo, no grabarlo porque sería... Comprar mucho. Estaría mucho rato pegado aquí. Ok. Voy a tener que transformarme nomás. Y matar a este lobo del mar. Un golpe más. ¿Cuánto les queda? Pinche lobo, por favor, muérete. Gracias. No creo que sea la araña aquí. Por favor. No creo que sea la araña aquí. Sí, era la araña. Y chicos, ¿cómo han estado sus días? Sus días de clase, todas esas cosas del mal que tienen ustedes. Tienen puras cosas del mal de repente. Yo sigo el trabajo, sigo a full. Joder, por favor. Y mañana salgo. Joder, mañana salgo a trabajar de nuevo en alguna verde, bla bla. Ok, llegamos acá con la Nega Chante. Quiero ver qué más hay acá. Ese, qué rico. Qué rico, tengo un save. Qué bueno que me viene a ver, porque si no se hubiera muerto. El viejo verde. Tu querido viejo verde. Gracias. Quiero ver qué más hay al lado. Porque, aparte de estas puntas, que las vi después. Tengo sueño, estoy cansado. He estado cansado estos días, estoy agotado. No sé por qué. ¿Y tú? Durmiendo en mi cama. De la perra del mal. ¿Y cómo se llama, chicos? Como pudieron darse cuenta, ya acabo de subir el día de ayer también subí el trailer de Mega Man X4. De Mega Man X4 Reto Zero Saber. Only Zero Saber. Todo el rato el Zero Saber. No sé cómo devolverme, joder. Piensa. Voy a tener que seguir para el lado nomás. Aunque lo dudo. Me la juego. Por aquí me devuelvo. ¿No habrá algo por el otro lado para devolverse? Tortuga, uga, uga, tortuga, tortuga, tortuga. Todo de tortuga. Y no me comí la gema, excelente. Algo que me sirve para devolverme al principio. Puff, 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 puff. Estoy pensando en qué me puede servir. ¿O qué tengo que hacer para devolverme? Porque estaba Nega Chantei. Esta parte se está como devolviendo. Ok, voy a ver si es que tengo alguna cosa. Por aquí a ver algo. Una chica de arco y flecha. Uno de estos bichos. Mira que me estoy devolviendo la parte de los del cementerio. Gema doble. Joder. Aquí debería ser la araña. Joder. Avanza. Sáltalo. Ahora transformémonos en la araña. Joder. Estoy pensando cómo devolverme, porque si no tendría que repetir todo y esa no es la idea. Vamos, corre. Esta parte se me hace conocida, no sé por qué.
No me digan que me estoy devolviendo. Me estoy devolviendo, exactamente, me estoy devolviendo. Si se acuerdan, oh, voy a tener que volverme entero. Oh, joder. Debería haber entrado con Nega Chantei. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, joder. Bueno, mío, porque tengo el 6 por acá. ¿Cómo se llama esto? Cuando llegamos al mundo de la caravana, cuando queríamos pasar y dije, oh, aquí no, no está la caravana nuevamente. Tuvimos el problema de que se habían ido, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Bueno, justo transformando. Se habían ido de la caravana, se había ido. Y ahora está acá. Bueno, no está acá, está en este, está en este lugar, así que voy a tener que darme una. Oh, gracias. Y no sé cómo llegar acá porque no hay ninguna forma, porque tengo que darme la vuelta entera, joder. Así que chicos, yo creo que nos vamos a ver en un ratito más, porque tengo que darme la vuelta entera, tengo que darme el menso. Ah, joder, eso me pasa por seguir. Pero bueno, si no fuera por eso, no estaríamos acá. Así que nos estamos viendo, chicos, en un ratito más. Bueno, chicos, estoy de vuelta ya en esta parte. Oh, no saben cuánto sufrí por hacer una danza, porque estuve buscando cómo podía llegar hasta acá de nuevo, hasta este templo. Si se acuerdan, bueno, ustedes se van a acordar porque fue hace poco. Para mí fue hace harto rato, ya estoy cansado. Oh, se me hizo tedioso. Si se dan cuenta, sale mouse. Estamos acá con 3 vidas y un corazón. Tenemos las cosas de acá. Pero tuve que ocupar un truco. Tuve que ocuparlo, lo admito, chicos. Tuve que hacerlo para llegar a la ciudad de los bandidos. Si se dan cuenta, tengo la canción de los bandidos. Fue la forma, entre comillas, más fácil de llegar hasta el lugar donde estábamos. ¿Por qué digo entre comillas? Porque se ocupaba la caravana de los no muertos, me teletransportaba a distintos lados a distintos lados random. Se ocupaba la teletransportación del desierto, me quedaba muy pero muy lejos el camino, tenía que pasar por el lado. ¿Qué te pasó? Ah, está persiguiendo una mosca. ¿Qué tal mi perro acá al lado? Tenía que pasar por el desierto, después tenía que pasar por el, por la ciudad de, ¿cómo se llama esto? La ciudadela de donde estábamos nosotros. Después ir a otro lado, después volver acá. Era un lío muy, pero muy, pero muy grande. Si se dan cuenta, no tengo ni la canción del pueblo Barrena, creo que se llama, de lo, donde estaba este tipo de las púas. Ni tampoco tengo la canción de esta como arpía, ni del corazón. Sigo con las canciones que tengo, solamente agregué esta, que estaba con miedo porque no sabía si me iban a dar todas las canciones, o iba a tener, no sé, iban a darme esta y esta, o me iban a dar todas las de acá al tiro. Pero fue un lío porque no intenté hacerlo derecho, así, ir hacia la izquierda todo el rato. Pero fue un horror, chicos, lo admito, tuve que ocuparlo para poder llegar acá de nuevo, porque si no, no había forma de llegar. Porque, ¿cómo se llama? Había otro, ¿cómo se llama? Una especie de bug que te permitía llegar, pero nunca me salió. Fue extrañísimo. Pero, ¿cómo se llama? La cuestión de las canciones, estoy aburrido. Esta cuestión de la danza, técnicamente ya me sé el ritmo casi completo, porque la canción esa nunca la había hecho y es muy complicada. Si se dan cuenta, era como, a ver, es para abajo, para arriba, B. Me la aprendí porque la estuve tocando todo el rato. Después viene derecha, derecha, B, izquierda, una cosa así. Ven, viene así, yes. Y más que, ¿cómo se llama? Nunca he sido muy bueno para la música. Yo en este juego me costó mucho. Ya, pero bueno, estamos acá ya de vuelta en la zona de hielo ya. Wow. Ya es tarde ya, muy tarde. Me da mucha rabia. Oh,
joder, no, me fui para allá pensando que iba a ser mejor tener un safe y toda la cosa que quieran, pero no. Llegamos al templete de hielo, de que está la Nega Chantae, o la Genio, mejor dicho. Y a ver qué nos dice. Hola, esto... ¿Cómo dijiste? ¿Qué te llamabas? Ok, esperen, a ver si estoy grabando, porque si no estoy... Ya, ok, sí. ¿Mi nombre? Da igual. Tú siéntete y fíjate. Tú siéntate y fíjate. Tú siéntate y fíjate en mí. Ok, le pego un botazo. Y Chantae está feliz. Gracias. Eso fue genial. Mejor entro ahí antes de que me congele de frío. Y no queremos eso. Esta tipa, sigo insistiendo que es la Nega Chantae, la contraparte, porque es una genio, estaba en el reino de los malvados, bueno, de los... No de los malvados, sí, de los malos y todo. Ok, esto ya... Templete nuevo. ¿Qué es esto? Son como todos los subjefes... Ok. No puedo hacer nada por allá. Y si trato de salir por acá, puedo, pero por acá no puedo hacer nada. Ah, acá voy a necesitar el elefante, lo más posible. Por favor, canciones, no quiero más. No quiero más canciones. Ok, este golem quiere igual entre comillas sencillo. Ok, está buena esta mecánica de spawneo de enemigos, ¿cómo se llama? Tienes que romper un bloque de hielo donde están todos los enemigos que te enfrentaste en cuevas, como su jefe, mejor dicho. ¿Y qué estas babosas que son? No es posible que pueda ocupar el monito. Me dio rabia ocupar eso, cosas, chicos, ese truco. No me gustó para nada, porque ¿qué es esto? ¿Y esto qué? Era como un pato boomerang. Me dio mucha rabia. Porque como se llama, mata todo lo que es la esencia del juego. Porque juntar aquí los cuatro pulpitos ya da casi exactamente lo mismo. Porque como se llama esto, juntar los pulpos para sacar este lado no tiene sentido. Pero hay que hacerlo. Uf, el elefante está OP. Contra ese mono, contra esos monos debe estar fuerte. Creo que el único personaje que pega aquí es... este bicho. A ver... Me mató el... pez banana. Que no esté ahí, por favor. Una bomba, una... A ver, ven. Ok, no llegas. Si le pego, tampoco. ¡No! Agáchate. Ok. Ya, pero quiero que dispare una. Y quiero ir aquí. Ok, no puedo ir por acá. Necesito hacer... Yo creo que tener la danza de acá. Que es lo importante. Oh, joder. 20 minutos de nada. ¿Qué es esto? Un puzzle, ya, un puzzle. Un pro puzzle. Yo creo que se me hubiera demorado más si es que lo hubiera hecho diferente. Pero tenemos la llave. Llevo 21 minutos de nada. No puedo salir de aquí. Sale tú. Me da rabia, llevo 21 minutos de nada. El capítulo lo tengo que hacer cortito. Porque tengo que después grabar Mega Man X 4. Pero no. Joder. Por acá. Por acá. ¿Por qué te podría usar la araña para evitar esta caída de aquí? Ok, aquí está la llave. ¿Qué es esto? ¿Un teleporter? Sí, un teleporter. Ok.
tipo banana este. Algo debe hacer ese tipo banana. Otro tipo banana. Caracol. Aquí había algo brillante. Ya está, eso voy a seguir por acá. Este chico banana. Me cae mal. Pingüino banana. Bananoso. Oh, se pueden matar. Parece que no. Interesante. Después voy a probar ahí por ahí arriba con el monito. Con el monito tití. A ver. No tiene este, ¿cómo se llama? Modo invencible. Malo que sea, muero la... No, no lo vi. La bola en caer además. Vida cero. Voy a dejar un poquito más largo el capítulo, yo creo. No tan largo como lo dejaba antes de 40 minutos, así que sé que era tedioso. Pero eran porque, ¿cómo se llama esto? No tenía nada que grabar. Vamos a hacerlo ahora más pequeñito. De media hora aproximadamente. Te odio, pingüino del mal. Gracias, pingüino. No sé quién va a responder, chicos, en los comentarios por la cuestión del Lulo. Tengo que usarlo, eso es lo que me da más rabia. Por favor, es aquí en el borde. Eso. Y me morí. Oh, qué tarde es aquí. Joder, no. Pero bueno, vamos a la cabaña de los monstruos de nuevo. Estamos acá. Tengo que ir hasta el templete, así que nos vemos cuando esté en el templete de nuevo, chicos. Ok, chicos, ya estamos acá ya. De vuelta ya en el templo de hielo. Joder. Y tengo el cable, aún me molesta. Joder, suéltame. Y llegaron los vecinos. Llegó un furgón escolar. ¡Oh! Cofre extraño de fuera. Ah, son esos cofres normales. Ah. Hoy día ha sido capítulo de. Y capítulo parte por parte de puros problemas, si se han dado cuenta. Arriba, no, para el lado. Para abajo. Para el lado. Para arriba. Para arriba. No, para el lado. Casi. A ver, por aquí. Por arriba. Ya, por el lado. Por abajo. Parece que soy el monito. Me vuelvo un monito que soy más pequeño. Ya saben, ya que llegó tu... Me da rabia esa cuestión, pongámosle, cuando tocan las bocinas. No sé ustedes. Ah, no funciona ya. No sé ustedes si es que les molesta o no. Pero a mí me da rabia esa cuestión de los... No de los colegios. No sé por qué no pasa. Tengo que mantenerlo apretado. ¡Ah, por favor! Salgan a ver al cabro, chico. ¡Ah, me da rabia! ¡Me da mucha rabia! Esa cuestión de que... No, es que como es furgón escolar da lo mismo. No. Me da mucha rabia. Porque hay unas como puntas y cosas y caminos medio extraños. Que tengo que echar un vistazo. Y creo que llegó mi gente. Estaba hablando de que la cuestión de los furgones escolares... A mí me da rabia esa cosa. Ah, no era un furgón. El simple furgón que se fue. Dejó al niño botado. A por. A la de la suya. Ok, de nuevo acá. Me da rabia porque la gente piensa, llega y toca la bocina así como, no, permiso, yo llego nomás. No, caballero, tiene que esperar su turno, lo que sea. Ok. Ya. Arriba. Al lado. No. Al lado. Abajo. Al lado. Para arriba. Al lado. Para arriba. Al lado. Ya llegué acá. ¿Acá no estábamos? No, aquí no hemos llegado. Pinche cangrejito. Quiero una llave. Joder, voy a morir. No, eso no es mi teléfono, joder.
elefantito. A ver, déjenme mirar qué color mono que quiero es ya. Ahí está. Eliminado. Se muere un puro golpe ese. Eso es lo que me gusta de... de elegir a ese con el elefantito, se mueren de un golpe. ¡Y más puzzles! Es como un medallón. Un pulpito. Se parece al segundo jefe. Ya tenemos otra llave. Y es el puerta. Sí, tenemos para abrir otra puerta. Ok. Una vida. No es malo. La acabo de perder la vida. Excelente. Me encanta, me encanta. Siempre me pasa lo mismo. Qué lindo. Uno gana una vida y... ¿qué es lo que le pasa? La pierde de una. Con esto. Bicha. Raco del mar. Ah, qué lindo, ¿no? Ok, aquí. Ajá. Un corazonzote. Pero aquí había otro, a ver. Este, un pulpito. Me da rabia porque, como le había dicho ya con el percance que tuvimos, no va a ser necesario sacar esas cosas. Sacar a los pulpitos y todas esas cosas. Una cosa que podría usar ahí el monito tití. Así. Y hacer así. No, es el elefante, joder. Vamos arriba, transfórmate en monito. Transformámonos en monito. Y hacer un... ir por acá y hacer esto. No me funcionó. Voy a hacer esto. ¡Ay, pero pensé que era camino! No, era un pinche... calamarcito. Igual sirven, sí, pero que esta voz... la verdad sirven de harto, pero yo ya lo... ¡ah, me da rabia! Pinche... este error humano. Fuera, pingüino. Pingüino del mal. Gracias. Algo le pasó al juego que se escucha medio extraño. Voy a mirarlo, chicos. Se escucha extraño. Pausar. Salvar. Despausamos. Ok, ahora se escucha bien. En delante escuchaba un pa, plic, plic, pa, plic, plic, plic. Ah, y aquí es donde morí la otra vez y me devolví. Ah, qué lindo. Se ve como un taldo. Vamos a bajar porque está aquí cerca. Yo creo que la mejor transformación que tiene Chantey es el monito. No sé, me encanta el monito. Es la que más se saca provecho, bueno, que más se disfruta y todas las cosas. Una bola grande. Tenemos la llave para abrir acá. Excelente. ¿Por qué soy...? ¿What? ¡Ah! ¿Qué fue eso? Acá hay algo. Ahí hay algo y me morí. Quería ver qué había ahí. Pef, laf, paf, pef. Pif, pof, puf. Ah, ya sé lo que puede haber. Ya después veo eso. Casi me muero. Hay que decir, es la mujer araña. Porque tiene pinta del... no, yo pensé que era... yo pensé que sí, juré que sí. Oh, para arriba, no, para el lado. Para arriba. ¿A dónde me voy? No, 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 no. Para el lado. Está difícil este mundo. ¡Ah! ¡No quiero morir aquí! No quiero. Quiero ir a guardar. Pero está muy lejos el guardado. ¡Ah! 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 ¡Voy a morir! ¡No quiero 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 morir! ¡Ya voy a morir! ¡Ay! ¡No quiero morir! ¿Para arriba? No. ¿Para el lado? Para abajo, para el lado, para arriba, para el lado, para arriba, para el lado, para el lado, era para abajo, para arriba, para abajo, para el lado,
Para arriba, no. Para abajo, para el lado. Sí, para arriba. ¡Sí! Elefante. De nuevo se empezó a glitchar el audio. No sé, tiene una... Ha tenido puros problemas el capítulo de hoy. A ver, era... A ver... Ahí está. Eliminado de un golpe, si eso es la ventaja, la eliminamos al tiro con el elefante. ¿Gustaría una vida? O HP. O lo que sea. O la danza del grifo. Teniendo la danza del grifo, porque se nota que es una arpía, un grifo, no sé si me voy a transformar en pájaro o qué cosa. Pero tiene toda la pinta de que es eso. Tengo cero vidas. Una vida también sería bonito. Pero no, no me dan nada. Una llave, joder. Pingüino. La pingüina. Bonito. Por favor. Queda poco ya para terminar ya todo esto. Este suplicio. Si es que no saco la transformación, ahora no voy a sacar el próximo capítulo. Porque ya se está alargando mucho ya esto. Para acá. Para acá. Para aquí. Para acá. Por aquí. Mi punto y me asusté. ¡Ah, aquí está! Aquí está el puzzle. Aquí está el puzzle. Aquí está el puzzle. Puzzle, puzzle. No sé lo que voy a hacer. Ahí yo creo que no. Esto se repite. Ahí, eso sí. No. No. No sé. A ver si esto toma forma. Yo creo que este es ahí. Ahora esto se gira. Ese de ahí. Ese estaba bien. Uno más. No, esto tiene forma de cara. Ya, esas partes van abajo. Gira. Y estas partes van arriba. Eso. Aquí está el cangrejito. Y listo. Tenemos la llaveta. La llaveta. La llave. ¡Ay! Voy a morir. Voy a morir. No. No quiero morir. Tenemos la llave de aquí. Por favor, dame una vida, corazones. De corazones, no, me da. Qué desgracia. Paf, paf. ¿Cómo paso aquí ahora? Espérense. Algo tengo que hacer con este. Si se dan cuenta, acá hay un cuadrito. Espérense, primero voy a mirar si es que hay algo acá. Así que no queda la cosa. Digo, no, no hay nada aquí, no hay nada acá. No hay nada acá. ¡Ajá! ¡Ajá! Ahora aquí nos transformamos en elefante. Y de nuevo. Me hago un poco de daño, pero no importa. Quiero llegar a la danza luego. Joder, no. No. No, 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 no. No, no, no. Para arriba. Me la juego. Me la jugué mal. Para arriba. Más para arriba. Para la izquierda. Para abajo. No, no es para abajo. Casi me muero. No quiero morirme aquí. Joder. Tengo que hacerlo con cuidado. Joder. ¡Ah, estoy nervioso! Arriba. Para el lado. Para arriba. Para la izquierda. Para abajo. Para la izquierda. Ah, no, por lo menos está aquí. Arriba. Izquierda. Arriba. Derecha. Abajo. Izquierda. No, no es izquierda. Es la derecha. Para arriba. Voy a dar vuelta en círculo. Ese estaba como bugueado. No. ¡Sí! Y el otro habría chocado. ¡Oh, aquí está! ¡Sí! La danza. La danza. Give me the danza. Gracias por liberarme. Antes era la guardiana de este laberinto, pero una terrible criatura me encerró aquí. Por ayudarme te enseñaré una danza mágica que puedes usar contra los malvados.
Fíjate bien. Para abajo y B. Debe ser esa. ¡Ajá! Me la sé porque el pinche botón B fue el que más veces apreté. Y nos vamos a transformar en una arpía. Sí, somos una especie de arpía con A corro rápido. O sea, con B manteniendo apretado B, corro rápido. Pero ¿por qué estoy muy ruso hoy día? No estoy hablando de ruso. Estoy con el rap. Qué rico, tenemos la danza nueva. Vamos a transformarnos ya para tenerla llena el subconsciente. Y eso, espero chicos que les haya gustado este capítulo. Sé que fue de fails, sé que tuve que ocupar un lulo, lo admito. No quería, les digo de ya, no quería hacerlo, pero tuve que hacerlo para poder llegar acá, porque si no me iba a demorar un día entero. Como juego yo, ustedes saben que me demoro mucho. Así que qué bueno que ocupé la canción, encuentro que está bien, pero a la vez me siento mal. Así que eso chicos, espero que les haya gustado este live. Si es a... este capítulo de Chantay, si es así, dejen un like, compártelo con sus amigos para que vean esta pequeña serie. Suscríbanse para ver más material random como este y eso. Sin nada más que hacer, nos vemos. Así que, ¡chao!